Grupo Cero Televisión. Saludos. Buenas. Estamos de nuevo en directo con ustedes. Muy bien. ¿Qué tal, compañeras? ¿Sabéis que hay personas que viven con nosotros? Claro. Se levantan a la mañana y viven con nosotros. Ahí encienden y dicen, hola Elena, hola Virginia, hola. Yo lo sé. Y se van a la noche y se van con nosotras. No sé lo que harán, pero... Con vosotras. Bueno, está muy bien, ¿no? Que tener esa televisión española Grupo Cero que ofrece contenidos para todas las horas del día, para que la gente se sienta, las personas se sientan acompañadas también, ¿no? De psicoanálisis, de la poesía, de otra manera de ver el mundo, de posicionarse en la realidad. Está muy bien, la gente lo agradece muchísimo, la verdad. Sí, hay que avisar que estamos grabando un thriller de suspense y terror que saldrá en la televisión próximamente, que permanezcan a la espera. Que si vemos que a la gente le gusta las películas de muerte, sufrimiento y esas cosas, pues también le vamos a hacer una. A ver quién mata a quién. ¿A quién le toca matar y a quién le toca morir? Yo puedo morir. Yo me ofrezco para morir. Pero solamente un ratito, ¿eh? Qué cobarde, no se anima a matar. Debe tener un asesino encima. Oye, ¿cómo me gustan las películas esas de asesinatos, de suspense, de espionaje, de cuántas hay, ¿no? Uy, en la televisión yo no puedo ver nada y de eso son todas. Todo el tiempo con armas. Y en las noticias, ¿no? Que también te ponen, parece eso, una noticia de crímenes y de desgracia. Total, sí. Hay más pelis de eso que de sexo, ¿no? Que de... Bueno, el sexo es que está bueno, más prohibido. Pero has visto en Facebook, es increíble. Ahora no se puede decir en Facebook homosexualidad. Te sale, cuando hay la transcripción, la palabra no sale entera y te hacen un ping. Para que no escuches que el tipo dice homosexualidad, pero frases, palabras, que está un montón de palabras censuradas en esos videos de Facebook. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, yo ahí alucino, porque a veces hasta no puedo entender, porque claro, me cortan ahí, me quitan una palabra ahí en medio. Pues sí, vale. Además, claro, la censura hace que lo primero que hago para buscar qué me ha dicho es o una palabrota o algo sexual. Es decir, que estoy pensando en eso todo el tiempo para cubrir lo que no han dado. O sea, que los lo hacen más interesante entonces, así. Bueno, mira, no sé. No sé. Para imaginar, ¿cómo dijiste? ¿O sexual o qué? Palabrotas. O palabrotas. Palabrotas. Así van censurando. Bueno, pues cada vez van a ir censurando más la sexualidad, ¿no? El hablar, digo, usar las palabras. Es que no nos dejen ni hablar, ¿no? Que las palabras ya tengan un sentido, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay muchas personas que también que empiezan a... ¿no? Porque el Estado ya... Hay cada vez más gente que se da cuenta que no es bueno, que no trabaja para mí. Entonces empieza a haber más gente que va alzando la voz y va denunciando y va denunciando y va denunciando. ¿Ah, sí? Bueno, yo estoy viendo mucha gente. Ajá. Y a gente muy culta, con un discurso bien, un análisis de la situación, cada uno con sus instrumentos, para enseñar. Bueno, estoy escuchando mucho a los franceses para practicar un poco, pero... Y hay muchas voces que se alzan en contra de la organización mundial que están ¿no? llevando a una decadencia
A mí el otro día me censuraron un vídeo sobre Thomas Woodrow Wilson en YouTube. Me censuraron y me dijeron que me podían, si seguía así, me cerraban el canal. Virginia, ¿qué te está pasando, eh? Qué bueno, hablar de un accidente. Es la fibra, es la fibra americana, ¿no? Los americanos es la peor contaminación que existe en la Tierra, ¿eh? Es que son invasivos, son asesinos, son inmorales. Quieren controlarlo todo. No me digas que pueden controlar una clase de psicoanalítica sobre el estudio psicológico de un presidente. Es que... Bueno, pero quieren, ¿no? Recensurar, censurar y además enseñar que te están siguiendo, que te escuchan. Claro. Así que tienes mano en la Casa Blanca. Todos los datos que circulan por internet están escuchados. Todo. Nuestra conversación está escuchada, pero por máquinas preparadas. Sorprendente también la noticia del fentanilo, ¿no? Que produce tantas muertes en Estados Unidos. Es una droga brutal. Claro, claro, la noticia es que ya en España, bueno, en muchos lugares se está extendiendo, pero ¿qué es lo que ellos quieren? Es decir, que es un modelo de terrorismo que Estados Unidos ha utilizado desde hace mucho tiempo, ¿no? Ese control, que no existan diferencias ideológicas ni diferentes maneras de vivir y de gobernar. Y lo que utilizan es, ¿no? Generar, bueno, pero pues, Estados Unidos... Otro problema de ese tipo de salud con el dengue, que ya en Argentina vuelve a ser... Se expande otra vez y que hace unos meses ya habían alertado que iba a verlo. Entonces es como que lo otra vez es una patología a la cual nos están sometiendo con intención. Antes de que hubiera la epidemia se sabía que la iba a ver. Es sospechoso, ¿no? Bueno, pero cuando ves en Estados Unidos cómo dejan morir a la gente por la calle, es impresionante. Digo que es un país donde la gente está viviendo en condiciones, enseñan pero que eso no existe en Europa. A pesar de toda la inmigración y todo, gente, habéis visto, ¿no?, las imágenes de gente ahí, filas en Florida, avenidas con un montón en las aceras, con un montón de gente que vive en tiendas abandonada, y después hay otros barrios donde directamente viven los drogadictos, que se pinchan con una droga que vale $10, es decir, nada, que no sé lo que es, pero que produce adicción súper rápido, y después, pues eso, su vida es conseguir la dosis. Todo lo demás ya no importa. Es una epidemia en Estados Unidos del uso de esa droga, están muriendo. Sí, pero que hay un abandono. ¿Qué abandono, no? Porque es impresionante cómo el Estado deja, pero miles y miles de personas. Pero yo no diría abandono. Si vemos un poco, y estamos informados también por las propias películas, ¿no? Toda esa situación del narcotráfico y cómo Estados Unidos... está participando de ese negocio y controla también a otros gobiernos a través de ese mercado, ¿cómo le interesa? ¿Gana dinero con la venta de droga o con la venta de esos psicofármacos? Ahora, por ejemplo, me ha llegado la noticia a través de Twitter que, bueno, que hay saqueos en distintos estados de Estados Unidos, saqueos de supermercados y de diversos establecimientos. Es decir, que hay un desorden social muy importante. Y claro, Estados Unidos se va a intervenir en otros países cuando el suyo lo tiene desorganizado y tiene graves problemas sociales. Los jóvenes matan a otros jóvenes en las escuelas, van armados, los policías matan a gente que no ha hecho nada. Bueno, pero lo que también vemos es que eso se expande porque se vuelve como una normalidad y se expande en Europa. Exacto, eso es lo grave. Porque si ellos se quieren matar, que se maten. Pero... que nos dejen vivir a los demás, ¿no? Bueno, pero aquí mismo en Madrid, ¿no?, con la cuestión de favorecer a la atención
particular, privada, pues ha salido también la noticia esta semana de un escáner que han comprado en el Ramón y Cajal, súper carísimo, de millones y millones, y que solo lo habilitan dos mañanas porque no contratan personal que lo sepa utilizar. Y hay una lista de espera varios meses. O sea que aquí también estamos padeciendo esa... Bueno, pero el sistema de salud lo van a privatizar. No sé cuánto tiempo van a tardar, pero lo van a privatizar, va a estar todo privatizado. Educación y salud van a terminar privatizado. Lo que tendríamos que preguntarnos, ¿por qué los ciudadanos nos dejamos envenenar con esas ideas que van en contra de nuestra propia vida? Porque ahora va a haber elecciones locales y vamos a ver si se vuelven a votar a los mismos que están desmantelando, que están... Pero es que todos están desmantelando, Elena. Es que también, ¿quién no desmantela? Es que es la orden europea, es la orden mundial. Bueno, hay que rebelarse contra eso. Hay que rebelarse. Europa ha sido la mayor mentira que nos han hecho a los europeos. Total. Ahora no hay democracia ninguna. Que el ser humano necesita una fuerza superior a la que someterse, una persona superior a la que someterse. Bueno, pero espera que va a venir y a ver si... Aunque le maltrate, ¿no? Claro, claro, total. Pero vamos a ver a quién van a elegir, ¿no? ¿A quién van a elegir? Porque en las próximas elecciones vamos a ver que en todos los países, ¿no? Claro, lo que pasa es que los líderes que proponen son líderes propuestos por los poderosos, entonces son los que ya marcan esa, porque también podría haber líderes fuertes que marquen otra dirección, otra ruta, pero es que eso está prohibido ahora. No, esos son comunistas. Claro, esos son comunistas. Yo qué sé, por ejemplo, un Perón, ¿no? Alguien así que volviera a... La Ayuso, que es la terrible presidenta de la Comunidad de Madrid, está haciendo campaña diciendo del socialismo también se sale. ¡Oh! Pero no se entra. Bueno, pero que piensan que tienen un gobierno comunista. Es que es muy fuerte. ¿Gobierno? Comunista. Claro, porque también digo que, por ejemplo, Perón no es sospechoso de comunismo. Quiero decir que también hay otras maneras de gobernar. Que, claro, sí, le acusarían de populismo, pero Perón escuchaba a todo el mundo, de todas las tendencias, a todo el mundo le decía que sí, digo que... A tenor de eso, recordáis que hemos estado hablando en los últimos programas de ese nuevo programa navegador, ChatGTP, de inteligencia artificial, ¿no? Y el otro día salía en Twitter también la noticia de que una persona había puesto ¿cuál ha sido el mejor gobierno en Argentina? Y decía... Perón, y explicaba y todo, todo, todo. Y dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es una inteligencia, claro. Estaban desesperados, que dije eso. ¿Qué quieren? ¿Que crean una inteligencia y luego quieren que no sea inteligente? No, que digan lo que ellos quieren. Que digan lo que ellos quieren. Hombre, por favor. Es que lo quieren controlar todo. Bueno, pero dicen que van a dar datos falsos. En el GTPG, en el cómo, hasta que no esté conectado con internet, no sé. Para quitar datos falsos, ¿eh? Lo que pasa es que el GTP se puede equivocar un poquito, tal. Si ponéis, por ejemplo, sobre amenaza, te sale la información. Bueno, distorsionada, poco, ¿no? Porque lo llaman no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, ya lo he buscado también. Pero, o sea, además le he corregido porque decía que estaba muerto. Le digo, ¿qué? ¿Sí? Que no está. Claro. Ah, yo cuando yo lo busqué no ponía esto. ¿Verdad? Porque yo, bueno, no sé si fui yo, pero yo le dije que no está muerto, que lo conozco personalmente. Ajá, claro. Creo que está vivo o que ha muerto. ¿Sabe dónde está muerto primero? ¿Cuándo? Y entonces. Pues, significa que es un error gravísimo, ¿no? Ay, Dios mío, cuántas presiones. Cuántas mentiras. ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas mentiras? ¿Qué sociedad futura estamos creando, ¿no? Todo basado en el desconocimiento, en la mentira, en la falsedad. No, pero ¿cómo caemos nosotras también, ¿no? Porque por un lado hay que denunciar lo que está pasando, porque hay mucha gente que no se da cuenta que todo lo que recibe es mentira,
Entonces, claro, da, pero después estamos siempre hablando de esa catástrofe. Es una catástrofe, esas cosas que estamos viendo, es terrible. Yo creo que a la gente le gusta, porque yo en mi perfil, en internet, he puesto que tengo de pecho 140. Y luego digo, mira, no, lo que tú ves es una alteración de la percepción, pero no, yo tengo 140 de busto, así. Y la gente se lo cree. Que lo que es importa que, la palabra, claro. Es que lo que se cree lo que le da la gana, ¿no? Pero de todas formas, para eso está la poesía, ¿no? La poesía que atraviesa los tiempos y que trae la verdad y que lleva la verdad, porque todo lo demás es distorsión, o sea, el mensaje se va distorsionando siempre. Pero la poesía, por ejemplo, ahora que vamos a ver a un poeta chino, Du Fu, que es del siglo VIII, y cómo su mensaje puede llegar a hoy y mostrarnos cómo era, ¿no?, la China del momento, la sociedad de ese momento y los sufrimientos de la gente, pero es la poesía la que es el espejo, ¿no?, que nos va dando la imagen de, histórica, porque lo demás es todo distorsión. Todo se va trastocando. Hasta la religión y todo ha sido resultado de procesos también de deformación. De, claro, la censura, esa censura que está ahí va haciendo que todo se deforme también. ¿No? Es un efecto de la censura psíquica humana, digamos. Entonces, no, porque si no, la inteligencia se basa en un trabajo. Para yo poder conocer algo, tengo que hacer un trabajo y además me tengo que transformar. Entonces, todo esto no requiere trabajo, la mentira no requiere trabajo. Me creo lo que tú me dices, tú lo has hecho, ¿no? Entonces, todo trabajo científico, todo desarrollo implica la modificación de la opinión, de las creencias previas. Sí, pero es como si fuera una complejidad, ¿no? Que nosotros ocupamos un lugar dentro de esa complejidad de científico y poético, ¿no? Llevar, claro. Pero claro, también lo otro, o sea, las fuerzas censoras, las fuerzas represoras o las fuerzas de la conciencia ilusoras, ¿no? Ilusorias, están ahí, también forman parte de esa complejidad de que tampoco se puede acabar con ellos, sino que es de esa complejidad del sistema social humano, de la sociedad humana, que están ahí todas esas fuerzas. Y en el psiquismo es así, pues lo que es la masa, en el grupo, en la sociedad también es así, funciona de esa manera. Pero hombre, si pensáramos en acabar, seríamos dictadores. Acabamos claro. con lo que... Hay una parte de la sociedad que quiere ser así. Que claro, quiere, claro. Prefiere vivir creyendo que hay una nube que le va a bajar con un rayo y le va a dar la comida. ¿Y quién los convence de lo siguiente? ¿Nos vamos a convertir en...? No, pero hay otras personas que tienen derecho y que desean realizar el trabajo para conocer, para transformarse, para construir un futuro, porque si no, la civilización humana no hubiera llegado hasta aquí. Entonces, esas personas, ese porcentaje de la población, tiene derecho a tener una educación, a tener un sistema que hemos trabajado las distintas generaciones a lo largo de los años y que ahora quieren que sean solo para algunos privilegiados, ¿no? Entonces, no, tenemos que armarnos de valor y armarnos del poder de la palabra y si hace falta el de las armas para defender eso, ¿no? Me parece. Que es un fracaso de la democracia, entonces, todo lo que... Bueno, no sabemos si ha existido en algún momento. ¿Qué cosa? La democracia. La democracia es un engaño, ¿no? No sé, en Europa ha existido. Bueno, en la época de los griegos. Los griegos. Claro, que fueron los que la inventaron. Pero luego es que es muy antiguo, es que es un sistema ya que tendría que poder... renovarse un poco, ¿no? Porque hemos visto que también es un ideal y que no... Porque habrá existido, pero ¿en qué medida? Claro. Porque ¿qué democracia es cuando te ponen en la televisión vota este, vota este, vota este, vota este? ¿Qué democracia es? Con los medios de manipulación de masas ya pierde todo y además vamos a ver, el programa político tiene que estar vinculado a las acciones, tiene que haber una sanción si yo te he vendido una cosa, te he dicho mira, cómprame, vótame que yo voy a hacer esto y luego no lo hago, eso tiene que haber una sanción, el igual que yo te vendo un coche y luego sales, yo me llevo el dinero y tu coche no anda, entonces ¿qué protección hay del ciudadano si tú me has vendido una cosa y luego no la haces? Actualmente no hay ninguna protección, hay totalmente impunidad
los programas políticos, bueno, digamos que son todos siguen, falsos. Siguen los que le han dado el dinero. Trabajan para los que le han financiado la campaña. El otro día veía todo un documental que daba las pruebas de que Sarkozy que recibió financiación de Libia. Pero mira, son unos hijos de puta. Recibe millones, dice entre 40 millones de euros para financiar su campaña electoral. Por supuesto, con mucho dinero gana, porque se compró a la gente así. Tenía armarios de dinero y compraba a la gente así. Entonces gana las elecciones. Una vez que gana, vende armas a cambio de ese dinero, le da armas al que no. Entonces tenía un chanchullo con alguien de las armas. Vende armas a Libia. Y después es él, son los el espionaje francés que mató a Gaddafi. Está muy sucio, muy sucio, muy sucio, porque que el tipo se haga financiar de manera ilegal y que mate al tipo que le ayudó a llegar al poder. Algo no. para tapar algo, ¿no? Para tapar... Supongo, trama. Entre otras cosas, pero igual está saliendo. Digo que el tipo fue inculpado y todo eso. Después se lo niega todo, pero está inculpado y que... Pero digo, esa forma de pensar, decir que... No. Pero es así, ¿no? Las películas se quedan cortas, la ficción se queda corta cuando muestra esas tramas que hay súper complejas. Sí, y además pensar que la corrupción es en España. En España son muy, con el sur son muy corruptos. Anda ya, por favor. Como si la corrupción perteneciese al sur, por favor. No te metas con el sur, ¿eh? No, por eso, que están ahí con esas ideas. Y en Holanda, que te digo cómo pasa en Holanda. Uf. Que también es una corrupción más, es que es más asquerosa, porque en España parece más ingenua, perdón, pero parece más ingenua, además enseguida sale, enseguida nos enteramos. Pero allá es como, bah. En fin. Sí, pero ¿ves? Lo que está en la superficie siempre es... un reflejo, ¿no? Pero no es la verdad, ¿no? Lo que vemos en la superficie, lo que sale a la luz, lo que sale en las noticias, lo que sale, eso no es ninguna verdad de nada, ¿no? Y no me queremos ir. Sí, pero que a mí me parece que me parece que hay países que tienen más poderes que otros. Hay unos que están más sometidos que otros. Ahora son los mismos poderes, me parece, ¿no? Dice, eran pocas familias en las que gobiernan el mundo, muy pocas. Claro, que parece que Alemania está tan sometida como España a Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Ahora mismo sí, ahora mismo tiene un sometimiento, no tiene líder. Desde que se fue Merkel ya no hay liderazgo en Alemania. Por eso han podido hacer toda esta cosa con la guerra de Ucrania y enfrentar a Alemania con Rusia. Merkel no estaba de acuerdo con eso. Claro. No, por ejemplo, ¿no? Es que la Merkel no es ninguna santa. Bueno, pero, ha sido pero ella tenía un pensamiento, sabía para qué trabajaba. Bien que tenía, ha luchado. Sí, tenía una ética y ha sido la mejor gobernante de Alemania, ¿no? Y que ha mantenido también para Europa cierta ética, pero ha desaparecido Merkel y. Bueno. Y nos han metido se habrá en ido cuando, en contra de cuando habrá visto que ya no podía intervenir, que ya claro. Se le venía todo encima de una manera brutal. Tampoco era casual, ¿no? Incluso hasta tenía síntomas que se mareaba en algunas ocasiones y tal, que también debía estar jugándose toda esta cuestión, digo yo, ¿no? Porque esto no es de una noche para de la noche a la mañana. Claro, claro. Y además la alianza. ¿Cómo? Y las alianzas que se han hecho en Europa que son para destruir, porque la OTAN, por ejemplo, no hay ningún beneficio para ningún país de Europa, es al contrario, es para ir en contra de nosotros mismos. No, si lo vemos en el caso de Wilson, ¿no? Como no tenía ningún conocimiento sobre Europa, era ignorante total de las culturas del continente y vino a indicar cómo debía ser la paz y digo que también el presidente actual de los Estados Unidos, ¿qué grado de implicación? Es del orden ese. Con Europa. Es del orden del Irante, ¿no? Defendiendo ciertos intereses económicos que no sabemos ni cuáles son, nosotros estamos armando a una potencia porque Ucrania es uno de los países más armados y más
fuertes del mundo en este momento y no sabemos quién está detrás de eso realmente. ¿Qué estamos armando? ¿Qué fuerza estamos...? Ya sé, es complicado, ¿no? Lo que se va a producir ahí. Bueno, ahí en el teatrillo estamos habilitando literas y un espacio para refugiados políticos que quieran venir al Estado independiente del Grupo Cero, dada la situación. Bueno, yo no publicitaría demasiado eso, Elena. Pero tienen que venir a trabajar, ¿eh? A trabajar, ajá, la productora, esas cosas, pero no tenemos tanto poder como para... Ni tanto espacio. Pero las cosas están complicadas. No sé si en otro momento histórico fue más fácil. Seguro que hubo momentos de esplendoroso, ¿no? Pero dura un poco. Siempre hubo siempre... progresos y regresiones. Sí, la historia es cíclica. Pero dicen que también en estos tiempos de catástrofe hay mucha producción de creativa muy interesante. Y sí. Así que hay que saber en qué lado nos vamos a poner. Sí, bueno, creativa, nosotros ya lo sabemos. Creativa siempre hay, pero luego hay personajes que son los que interpretan, ¿no? Digo que son los que marcan una diferencia y un tiempo bueno, histórico. En nuestro caso, por ejemplo, Ormenasa, ¿no? Que marca en este siglo XX y XXI. Bueno, y seguramente el 22, viendo cómo va. Claro, sí, el próximo siglo, ¿no? Hace una marca en la historia. Porque luego también hay mucha creatividad, pero bueno, que es algo que le sirve al ser humano para seguir, para poder vivir y tal, pero hay personajes que la verdad conviene que lo sepamos, ¿no? Que están ahí, que está vivo, amenaza, que ha hecho una marca histórica muy importante que nos va a permitir a nosotros y a las generaciones futuras también vivir de otra manera, porque nosotros ya nos estamos beneficiando de eso, ¿no? Nosotros personalmente, a pesar de los tiempos sombríos que vivimos, nosotros estamos iluminados y se vive de manera... Así, ¿te has dado cuenta? Mira, iluminación. La verdad... Y bueno, y que esto también se puede beneficiar. Toda la gente que decíamos que se levanta con nosotros y que vive con nosotros. Claro, eso es lo importante, que esa alegría que desprendemos, queremos compartirla, la idea es que igual que nosotras hacemos el trabajo para sostenernos en esa alegría, en esa vida, los demás también pueden. Que no es, que somos la más. Diferencia, claro, la diferencia con esos gobernantes o con esos malvados es que ellos quieren la exclusividad sobre las cosas buenas del mundo, ¿no? Y los demás la mierda. No, nosotros queremos que las cosas buenas sean para todos, ¿no? Sí, de ahí la difusión que sea gratuita. Claro, por eso. Con ese interés. Todos los programas de Televisión Española Grupo Cero son programas gratuitos. Para todos. Sin publicidad, gratuitos, sin publicidad. Que los espectadores pueden compartir con sus amigos, con sus familiares, en sus redes sociales, en todos lados, tranquilamente, que nadie les va. Bueno, pero si quieres la dirección del Zudijuano, que me ha puesto el busto de 140, yo te la doy luego. Ay, ¿qué le pasó? 140, que es la vaca lechera. Ay, qué cosas. No, que no altere su vida, altere un poco sus palabras, sus movimientos, claro. No se haga cosas raras, no se estropee. El cirujano de las palabras, ¿no? Claro, aprenda a conversar, psicoanalícese. Y esto no es publicidad, Bueno, compañeras, tenemos que seguir en nuestra programación habitual. Si es la primera vez que te encuentras con estos espacios, te animamos a suscribirte, es totalmente gratuito y vas a poder disfrutar de la programación del Grupo Cero, de la Televisión Española Grupo Cero, poesía y psicoanálisis para ti. Bueno, feliz semana a todas y seguimos. Luego. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Canción desesperada y festejada.